Bienvenidos charlando con Cervantes. Estamos aquí para estar un rato comentando con un invitado que ha venido de, de España. Ahora tendremos ocasión de presentarlo. Pero, por supuesto, la bienvenida también la, la da mi querida y muy admirada Raquel. Bienvenidos a todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Estamos contentos de estar con ustedes. Soy Raquel Chan Rodríguez del City College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y ahora nuestro querido director del Instituto Cervantes en Nueva York, Antonio Garrido, va a presentar al invitado especial de hoy. Un invitado muy especial, muy especial porque es el director de todos nosotros, de todos los centros Cervantes que hay repartido por el mundo. Es el profesor Fernando Rodríguez Lafuente. Doctor en filología, profesor en la Fundación Ortega y Gasset, la Universidad Complutense de Madrid, persona que ha tenido responsabilidades culturales muy importantes en América y en Asia, en Buenos Aires y en China, y que ha publicado trabajos de literatura hispanoamericana, estudios sobre imagen eh, pública de España en el exterior, eh, ha sido el responsable de la Dirección General del Libro y desde hace ya tiempo es el director del Instituto Cervantes para mí es un honor y creo que para todos nosotros una enorme satisfacción que Fernando Rodríguez Lafuente haya accedido a estar en este programa haya podido venir a Nueva York en su calidad de profesor a presentar las obras completas de Ramón Gómez de la Serna es un gran especialista en literatura española contemporánea y en la vanguardia sobre todo en el pensamiento de vanguardia y en la literatura de vanguardia pero evidentemente hay un refrán eh, castellano que dice que la ocasión hay que aprovecharla y por eso lo hemos traído para que todos ustedes lo conozcan y para que él nos hable en esta tertulia que tenemos. Bienvenido Fernando a nuestro programa Charlando Bienvenido. con Cervantes. Muchas gracias. Y quería um, comenzar eh, refiriéndome a tu labor cultural. En algún momento en 1999 dijiste que... Había que hacer labor de agitación y propaganda por eh, la cultura española en los Estados Unidos y ciertamente el puesto que ahora tienes te da esa posibilidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de eh, labor planeas para los institutos Cervantes acá en los Estados Unidos? Y en seguimiento a esa pregunta, eh, en un momento en que eh, de los... Uh, eh, de diez hispanoparl hispanoparlantes, nueve son hispanoamericanos. ¿Cómo pasamos de la cultura española a lo español en tu programa? Bueno, cuando nos referíamos a... Primero, muchas gracias a la universidad por la invitación a participar en este estupendo programa y después a contestar las preguntas. ¿no? La, cuando hablábamos de la agitación y propaganda, casi recordando eh, tiempos universitarios, eh, del de agitprod que que siempre eh, está latente en toda actividad cultural. Eh, vamos, nos referíamos dentro del equipo directivo del Instituto Cervantes. a la necesidad de mostrar lo que es el pulso y la creatividad de la sociedad española, pero también de la sociedad iberoamericana en su conjunto. en, en el final del siglo, en lo que ha sido el final del siglo XX y las primeras y las primeras décadas del siglo XXI. Pero sobre todo, España ha vivido en los últimos años un, un, un momento muy especial. En primer lugar, eh, algo que cambia radicalmente la historia y el estereotipo de España en el exterior es sin ninguna duda la transición política, una transición política ejemplar de una dictadura eh, anacrónica eh, y, y lamentable como fue la dictadura franquista a un, a un periodo plenamente democrático. Y eso, eh, dentro de lo que había sido la historia de España del siglo XX fue un momento casi de un surgimiento de nuevas generaciones de intelectuales, de, de, de estudiantes y de profesores españoles que además habían ya viajado mucho por el mundo. Y esa es la, 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 la necesidad de mostrar lo que está pasando en la sociedad española, casi como diría mi admirado Guillermo Brown, eh, simplemente describiendo un hecho, nada más, describir el hecho. De lo que es hoy la sociedad española, la vitalidad, una sociedad donde está la crítica, donde, donde hay diversas tendencias, y eso es bueno mostrarlo fuera. Pero es que al mismo tiempo, como tú muy bien señalabas, en España somos ya muy conscientes de que efectivo, efectivamente nueve de cada diez hablantes del español están en América. ¿Qué quiere decir? Pues que el español es una lengua americana, y es bueno decirlo desde España, y sobre todo decirlo y repetirlo a nuestros queridos compatriotas, ¿no? Porque eso da la verdadera dimensión, la extraordinaria dimensión que tiene hoy la lengua española de cara a, a este nuevo siglo que acaba de empezar. Y esas nueve de cada diez hablantes del español, eh, hablantes de español que están en América, también da la verdadera dimensión de lo que podemos hacer para mostrar esa vitalidad de una lengua que es al mismo tiempo la vitalidad de una cultura. Y por eso hablamos siempre, no de hablar ya de cultura española, sino de cultura en español, es decir, avanzar de la cultura española a la cultura en español, y eso son, en este momento ya, y el, y el centro de, de Nueva York, que, que el profesor Antonio Garrido dirige espléndidamente, con un equipo también de, de muy buenos profesionales, es ya casi la metáfora de todo eso, es decir, es, es ya la muestra de que una tarde, en el Instituto Cervantes, pues, pues puede estar hablando... Un escritor eh, colombiano, a lo mejor, como Álvaro Mutis, eh, hay una exposición de un pintor mexicano y se pasa la película de, de, de un español. O, es decir, esa. Y eso ya está empezando a funcionar. Quiero poner un ejemplo que es muy. que es fascinante. Eh, o dos ejemplos. El Oscar de, de Hollywood de, de eh, Pedro Almodóvar en Todo Sobre mi madre. Eh, ya se va viendo esa integración cultural que es verdaderamente deslumbrante. La actriz principal era una argentina, una espléndida actriz argentina, que se llama Cecilia Roth, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ya. Eh, pero es que después vemos otra espléndida y maravillosa película que es La historia está escrita por un colombiano, que es el coronel no tiene quien la escriba, de Gabriel García Márquez. La película está rodada por un espléndido director mexicano que se llama Arturo Ripstein. Sí, sí. Y está protagonizada por una no menos estupenda actriz española que se llama Marisa Paredes. Es sí. decir, teníamos un colombiano, un mexicano y una española en una película ya prácticamente integrados. Ese es el camino para responder a tu pregunta, la labor de eh, agitación y propaganda, pero en torno a la cultura en español. Y subrayo la proposición. Yo creo que. Es un planteamiento que nuestros telespectadores deben saber que es nuevo. Realmente es una ampliación del modelo, porque el modelo era muy centrado en España, muy limitado a España, evidentemente siempre con relaciones, pero esto es un cambio en, el, en la filosofía, es un cambio que se corresponde con la realidad y que, no, y que es, es fundamental. O sea, es, es que lo que ha dado una claro, eh, importante al, al Instituto. En ese sentido, yo te quería preguntar, Fernando, el Instituto tiene proyectos muy importantes como el Segundo Congreso eh, Internacional de la oh, Lengua bueno. Española, el Centro Virtual Cervantes, el, un proyecto ya realidad del el método de enseñanza del español, los centros. Son tantas cosas. Si nos pudieras, por, por, para pasar ya a la literatura, evidentemente, sí, que, que, lo más bueno, eh, que, que es lo, lo más divertido. que también nos interesan. Pero de esos temas, pues, bueno, ¿cuáles te lugar... me en primer lugar, que esta, esta, esto que, que señalas, esta, este camino, este programa que, que ha, se ha comenzado, es evidente porque eh, hoy ya la eh, lo que da fuerza a la lengua española en el mundo es su dimensión atlántica. Por lo tanto, eso ya hoy, eh, el hecho, por ejemplo, hay un hecho deslumbrante. ¿no? Por primera vez en 200 años, todas las academias se ponen de acuerdo, las academias de la lengua, para consensuar un texto, un como fue el caso de, lo, de la, ortografía, la ortografía. De la ortografía, que todas las academias americanas, más la Real Academia Española y la Academia Filipina de la lengua española, se ponen de acuerdo y, salen, y sale un mismo texto. Esto da además una fortaleza a la lengua extraordinaria. Y hay que decir, para los espectadores, los queridos espectadores de Nueva York que además está teniendo un éxito de ventas espectacular, sí, como o sea, un casi un es best un lleva un millón de ejemplares vendidos en ortografía y, y en España las tiradas medias de los libros son de cinco mil ejemplares. ¿eh? Y ha habido otros éxitos de la lengua. O sea que por hoy eh, hoy ya no se discute la dimensión americana y lo que nosotros tenemos es que apoyar fortalecer esa dimensión americana de la lengua, de la lengua española, que es lo que le da sentido en el mundo lo que le da la proyección que tiene es la, su dimensión americana, sin ninguna duda. Después los proyectos, pues bueno, el, el segundo Congreso de la Lengua Internacional que se va a celebrar en Valladolid este año, que queremos reunir a cerca de 3.000 eh, personas, eh, voy a, a obviar la palabra especialista porque ya la hemos eh, magullado bastante a lo largo del siglo, diremos que eh, vamos a reunir a 3, 3, cerca de 3.000 personas que se preocupan por cuestiones de la lengua, pero vamos a tener... Está centrado en dos asuntos clave el Congreso. El español como recurso económico, es decir, es que esto de la cultura, esto de la lengua, además es un negocio. Es decir, eh, y eso y nos tenemos que dar cuenta, todos los que tenemos esta posibilidad del español, de que es una inmensa riqueza, que nos hemos dado cuenta al principio del siglo XXI que la lengua y la proyección y la emergencia de la lengua española tiene una extraordinaria riqueza, pero riqueza para las naciones, es decir, no solamente a través de muchos de muchos elementos y eso es lo que ese va a ser uno de los aspectos donde van a venir como digo expertos de tanto de Estados Unidos como de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú pero también de expertos de la Unión Europea y asiáticos eh, para debatir este asunto de gentes que además están pre preocupadas o que se dedican a la lengua española. Y al mismo tiempo del español como recurso económico, eh, otro ámbito va a ser el español en la sociedad de la información. Es decir, hoy las lenguas se juegan su futuro en, los, en dos ámbitos: en los medios de comunicación y en la sociedad de la información o sociedad virtual o como se la quiera, o como se la quiera llamar. Es decir, y hay lenguas que están bien colocadas y hay lenguas que no están bien colocadas. El español es, está bien colocado, necesita todavía mucha, eh, eh, necesita muchísimo más desarrollo. Iberoamérica también es clave para todo eso, pero hay un dato que, se suele, que, que suele pasar inadvertido y que es muy interesante destacar aquí en la universidad hoy. Es que el español es la segunda lengua en Internet en cuanto a número sí, sí. de medios de comunicación. Sí, sí, sí. Sí, también gracias a Iberoamérica. Con respecto a la a sociedad virtual, al mundo de la cibernética, de la informática, eh, quería preguntarte concretamente eh, qué programas eh, plantea el, programar, el planea programar el Instituto Cervantes en relación a, a clases, eh, diferentes Revolución. ámbitos, ¿no? portales eh, que le permitan al, al usuario conectarse con bibliotecas o centros, ¿no? Sí, bueno, pues, estamos preparando y presentamos en, precisamente en octubre eh, para el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, el primero se celebró en Zacatecas, maravillosamente organizado por el gobierno mexicano, eh, este segundo es en Valladolid, y ahí vamos a presentar eh, la... El primer curso de español por internet. Hay muchos cursos de idiomas por internet. Claro, este tiene un, una pequeña variación, una modesta variación. Va a ser el primer curso interactivo. Es decir, hasta ahora, sí. como, claro, <laughs> es una modesta proposición. Bueno, eh, pero está, eh, sí. eh, pero eh, hasta ahora lo que hay son muchos cursos de idiomas, de cualquier idioma casi, que quieras, eh, más o menos. Pero lo que hay es un cederrón. Es decir, no hay la comunicación con el tutor o profesor. Claro, incorporamos esto que es un cambio radical porque nos va, nos va a permitir eh, a, a acceder. Claro, ¿Qué tiene el curso por Internet? ¿Por qué tiene Internet? Pues Internet tiene una cosa, desde el punto de vista de la divulgación científica, de la divulgación académica, tiene algo deslumbrante. Como tuvo la imprenta en su momento. ¿La imprenta que hace? La imprenta hace que, que por primera vez, contaba Humberto Eco, que por primera vez los niños accedan a los libros. Y Humberto Eco lo cuenta muy bien en El nombre de la Rosa con Jorge de Burgos, que es el que tiene la información, la Iglesia tiene la información y no quiere darla porque la risa de Aristóteles, como recordáis y recordarán los espectadores, en la novela es peligrosa. Es mala. El humor es peligroso. Subversivo. Sí, 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 lo es. Y entonces, como la información está en la biblioteca, el que no accede al libro no tiene la información. Claro, ¿qué pasa con la imprenta? Que los libros. Corren de mano en mano, que se pueden meter en los bolsillos, que, le, que la libertad de expresión ya no se puede parar, la pueden perseguir, pero ¿qué pasa con Internet? Claro, con Internet pasa algo deslumbrante y es que desaparecen los horarios y desaparecen los espacios. Desde, desde Manila hasta Seattle puedes conectar las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo porque eso está funcionando continuamente. Ese curso de español entonces nos va a disparar en cierto sentido también es decir nos va a crecer y a romper el, el espacio y el horario ya no habrá horarios pasa como ahora con el archivo de indias de sevilla es decir cualquiera puede acceder desde cualquier universidad al catálogo del archivo Exacto, a cualquier sí. hora como, como sabéis ¿no? sí. bueno pues el curso va a ser prácticamente lo mismo pero además el curso tiene el, el, el añadido de que es el, el dentro se va a hacer dentro del centro virtual cervantes que para todos los visitantes y por cierto son muy numerosos los de Estados Unidos es cvc.cervantes.es ¿no? eh, daría un dato nada más para ver que este interés por el español empieza a tomar ya unas proporciones verdaderamente importantes lo cual lo único que nos hace a todos es tener una mayor responsabilidad eh, y, eh, por, por lo que se viene encima ¿no? pero contaría un dato muy significativo en el, a finales del año 99 Habíamos tenido en el centro virtual Cervantes cerca de 200.000 visitantes. En esto de los visitantes, a llamar visitantes a quien visita el centro virtual, somos muy escrupulosos porque no hablamos de pinchazos. Es decir, no, no reales. Los eso, que sí. entran, Lo entra, independientemente en... de que esa persona después se pase Los pinchazos, para aclaración de nuestros telespectadores, es. son los hits que es llamamos así, nosotros, pero en pinchazos. Eh, bien. Sí. Eh, Teníamos 200.000. Bueno, ¿sabéis eh, cuántos teníamos a finales del, del pasado año? Habíamos pasado de 200.000 a 2 millones. Increíble. ¿no? Eh, y 3 millones ya estamos eh, a lo largo de este año, sin ninguna duda. Uy, hay que felicitarlos ah, por la idea. No, no, pero quiero dar un dato que no, yo quiero agradecer, <laughs> es nuestra obligación la idea, pero lo que sí quiero es agradecer sobre todo a, a los norteamericanos, porque es que de los 2 millones, el 40%... Venían de Estados Unidos. Bueno, porque es que el español es la lengua extranjera eh, que se estudia más en los Estados Unidos. O sea, más, está desplazando eh, a, toda, a otras lenguas. ¿no? Es un, ma, yo, más que desplazar, es una realidad vital y es una realidad cultural, y entonces está ahí de manera. Vale, que, eso no que se exige mayor, nos exige mayor trabajo eh, exige y, y mayor responsabilidad, porque si no nos pedirán cuentas después. Y, ya, y ustedes que hicieron sí, sí. Cuando, cuando la ley, lengua... no tenían la obligación de Exacto. tal. O sea, es decir, que no hay que ser, no ser eh, eh, triunfalistas, sino nada. todo lo contrario. Claro no. Muy cautelosos, eh, ir haciendo las cosas. Con, eh, ya sabes que a veces eh, hay, hay ciertos tiempos y ciertos momentos en que la sensatez es revolucionaria. ¿no? Bueno, pues eh, eh, en este momento la sensatez para llevar paso a paso estos asuntos sería, eh, como el viejo libro de Corpus Vargas, los pasos contados. Los pasos contados vamos contados, vamos sí. contando sí, cada sí. paso. ...porque nos jugamos mucho... Y, ...y se lo juega el conjunto de la comunidad hispanohablante. Bueno, esta, en estos días... ...se ha presentado las obras completas... ...de Ramón Gómez de la Serna... Eh, ...en la Hispanic Society... ...con el Instituto Cervantes... ...que es una colaboración... ...para nosotros motivo de gran orgullo... ...por la admiración que tenemos... ...y el cariño a la Hispanic Society. Ramón Gómez de la Serna... ...muchos de nuestros telespectadores... ...saben quién es, quién es, pero hay otros que no... Sí, Fernando, ¿nos podrías decir un poco, tú, tú, sí. tú, Ramón Gómez de la Serna, un personaje tan singular y tan extraordinario desde muchas ópticas? Pues sí, lo que, eh, eh, lo que pasa es que Ramón es el, siempre el olvidado Ramón. ¿no? A veces, eh, eh, las, ya decía Borges, que al fin y al cabo los paraísos más queridos eran los paraísos perdidos, ¿no? y a veces pues, los escritores más queridos son los, los escritores olvidados. En mi caso, que además me he dedicado a estudiar a uno de los, a los, a uno de los escritores más raros extravagantes, maravillosos y disparatados del siglo, que era el argentino Macedonio Fernández, en cierto sentido, aunque Borges después se negara a reconocerlo, maestro en muchas cosas de, de la construcción literaria de Jorge Luis Borges, y hombre al que admiró Borges por otra parte, pero Ramón es uno de estos, ¿no? Ramón es uno de los, de los grandes escritores en español a lo largo del siglo, que pasa absolutamente inadvertido por razones a veces eh, casi circunstanciales o históricas. ¿no? Si tú piensas que Ramón es el hombre que en el año 1909 organiza una, organiza una exposición en el Madrid de 1909, que eso Raquel tenía mucho mérito, dedicada al futurismo eh, y que entra a la sí. vanguardia en, en España con el manifiesto futurista de Marinetti, Marinetti. lo trae prácticamente de, de París al mismo, a, en el mismo momento, al mismo momento que Amado Nervo está escribiendo sobre él en, en México. Lo trae a Madrid y se monta un guirigay de mucho cuidado, porque aquello era una provocación, y efectivamente lo era, claro que era una provocación. Pero a partir de ahí, Ramón es el gran introductor de la vanguardia. Yo daría pocos datos, por ejemplo. El primer libro de poema de Borges, Fervor de Buenos Aires, que se publica en, en Buenos Aires, la primera reseña que se publica es la de Ramón Gómez de la Serna en la revista de Occidente, y después Borges hará lo mismo con los libros de Ramón. Ramón es uno de los grandes aglutinantes de la modernidad literaria, pero insisto, no solo en España, en español, como otros eh, grandes hispanoamericanos, como es el caso de, de, de Macedonio, pero podríamos pensar en, en, en Arevalo Martínez o en, en, en Mariano Brull, en todos los que forman no ya la vanguardia, sino las primeras vanguardias. El problema de Ramón es que escribió mucho, uh -huh. que eso a veces es un problema sí, para un escritor. Sí. Y, eh, y que eh, después ese, que juega con un humor con un tipo de literatura que, eh, que hoy se entiende que hoy cuesta todavía entender porque es muy meta literaria es decir es una literatura que habla que habla de la literatura al mismo Borges fue muy malvado eh, era un genial malvado divertidamente malvado con, malvado con Ramón que había sido su gran su, su, se habían conocido en el Madrid de los años 20 y decía, el problema de Ramón es que inventó la greguería y se olvidó de pensar, porque hay un momento en el que Ramón es una fábrica de greguerías para los espectadores. Habría que decir que la greguería es una casi fórmula literaria o una creación literaria que se defin lo definía Ramón como, como una fórmula aritmética. Decía, la greguería es igual a humorismo más metáfora. ¿no? Y por ejemplo, pues decía, eh, París nunca perderá una, una guerra de aviación porque tiene muchas chimeneas y, y esto era constante. Había melancólicas y maravillosas, ¿no? como la lluvia eh, 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 la lluvia borra el mundo, ¿no? que, que introduce en una de sus grandes novelas, que es la Quinta de Palmira, pero es un hombre que cuesta. Ahora, curiosamente, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, eh, eh, incluso Arreola. Es decir, grandes escritores hispanoamericanos han reconocido la huella de, de Ramón, porque en unos, en unos momentos tiene una impronta notable en América. Él se va a vivir eh, a Buenos Aires cuando estalla la guerra civil española y a partir de ahí ya toma contacto y se queda a vivir hasta su muerte en, en Buenos Aires. Gracias por explicar las greguerías, ese sentido de humor eh, tan a veces incongruente, ¿no? Eh, que nos dan y el, el sentido de lo que en los estudiosos de la literatura llaman Ramonismo, ¿no? En honor de Ramón Gómez de la Serna. Ahora para nuestros televidentes, telespectadores, eh, ¿Qué libro de la, de la obra de Gómez de la Serna seleccionarías? ¿A dónde los dirigirías Exacto. si quieren hoy eh, volver a leer esas páginas es... de un escritor que, que, ha tenido tan, que ha sido tan influyente? Mira, probablemente, bueno, ha sido influyente por el humor. No tenemos mucho tiempo de desarrollarlo, pero Ramón, eh, Ramón recupera <laughs> un humor que no había tenido ningún éxito en la literatura española, ningún éxito, y que se ha recuperado en América después a través de... de Alfredo Bryce, el Luis Rafael Sánchez, y de Luis Rafael también. Sánchez, sí. ¿no? Es muy interesante porque Ramón recupera el humor cervantino. En la literatura española impera el humor quevedesco, que es el humor grotesco sobre el otro, pero no impera el humor cervantino, que es el humor sobre uno mismo, el humor melancólico, irónico y moderada y exquisitamente escéptico. ¿no? Ese no ha tenido mucho éxito. Ramón lo intenta recuperar, pero entonces, a, además de las greguerías que son miles y cosas absolutamente maravillosas, por ejemplo. En la vida hay que ser un poco tonto porque si no lo son solo los demás y no te dejan nada. ¿no? O aquella que tiene sobre las teclas de una máquina de escribir el esqueleto del, del alfabeto del, o algo desierto, así. ¿no? Del... El desierto sí. se peina con peine de arena, el mar se peina con peine de espuma. Son son sí, es maravilloso. Son metáforas además muy del 27. Sí. Absolutamente. Eh, la, el, el verso de Gerardo Diego, La guitarra es un pozo con viento en vez de agua, parece una greguería si además le, añada, se, la, le, le añades el humor. Pero bueno, como vamos a, a, a tu muy buena pregunta, porque hay que decir, bueno, ¿y esto cómo se lee? No? Pues hay un libro espléndido de Ramón, que es un manual, que es un alef literario, que es el gran manual de las vanguardias, tanto española como iberoamericanas, porque muchos pasan por allí, por Madrid, Vicente Huidobro, los grandes creadores, que es Pombo, o la sagrada crista de Pombo. ¿no? Cualquiera de los dos libros le da una visión verdaderamente deslumbrante. A, al lector sobre lo que era Ramón, y después cualquier libro de greguerías, que además las greguerías no tienen, no, no tienen narración, es claro. decir, son, son como... Son de llevar en el metro, para llevar en el metro ir, ir ir contando a... Y todo esto es parte de las obras completas que se han eh, lanzado. Es una labor ingente, hay que sí. decirlo, eh. en, y además en unos tiempos en los que la edición pues lleva unos derroteros un tanto pintorescos, ¿no? El, el acometer la recuperación de un hombre, de un raro eh, y como Ramón, de un eh, eh, maravilloso extravagante como, como Ramón, eh, a, eh, por parte de Bettelsmann, eh, la, la gran editorial alemana que en España está con el círculo de lectores en una nueva colección que se llama Galaxia, Galaxia Gutenberg, Gutenberg, me parece deslumbrante y que hay. además, eh, como se, a veces es muy cicatero en estas cosas, es bueno recordarlo y decirlo también. ¿no? La verdad es que ha sido un gran esfuerzo y está siendo un gran esfuerzo. Está siendo un gran esfuerzo, porque claro, es poner a Ramón otra vez en órbita. ¿no? Y las órbitas literarias, como sabéis, son muy complicadas. Entran y, eh, y... además están cambiando continuamente y por lo tanto es un esfuerzo, pero yo creo que se lo, eh, Ramón merece ese lugar desde el punto de vista claro. histórico. Otra cosa será ya, si me preguntaras, eh, eh, bueno, ¿y cómo se lee a Ramón hoy, no? Pues ese eh, eso ya hay que... Hay que perderte por la literatura para poder entrar en Ramón. Es decir, te tiene que apasionar. Sí. Eh, la vieja historia de Joyce cuando está escribiendo Ulises, ¿no? Y viene un amigo y le pregunta qué que, que, que te pasas una tarde y, está, y el tipo está enfadado porque no consigue ir adelante con su novela, ¿no? Y el amigo le pregunta, eh, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Te faltan las palabras? Y, y él contesta, no, no, las palabras las tengo. Lo que me falta es el orden de las palabras. ¿no? Bueno, a los que nos fascina el orden de las palabras, porque es el, la literatura en el fondo, es el juego de la literatura, sí, sí. el crear mundos a través de las palabras, Ramón entonces empieza a brillar de una manera particular. Me vais a perdonar que tengo que interrumpir, pero tengo que hacer ese recuerdo a todos los que nos ven. El Instituto Cervantes, como sabéis, está al servicio de Nueva York al servicio de Estados Unidos y eh, organizamos actividades, organizamos eh, lecturas eh, de todo tipo, no solo literarias, sino también de otros temas, colaboramos con instituciones como la Hispani, como el MOMA, como CUNY, por supuesto, que nos acoge y tantas otras, y eh, pueden ver nuestro teléfono, nuestra página web, nuestra dirección, y allí los esperamos, los esperamos todos los días, porque siempre habrá un libro en la biblioteca, una palabra y alguna actividad. Así que esto es una cosa que siempre recordamos. Y, y algunas Por sí, supuesto, exacto, bueno, la Exacto, y, y la música también. Y la música también. Bueno, son sí. tantas cosas que realmente pero, es difícil sí. resumirla. pero la biblioteca y la biblioteca son las, como decimos nosotros, las joyas de la corona. Sí, sí. Y bueno. ya podemos seguir. Claro. O acabar ya casi Y sí, todos aquellos que gusten pueden pedir también los programas eh, por vídeo a través de un préstamo interbibliotecario del Instituto Cervantes. Mientras sí. lo han, funciona muy sí. bien. Pues muchas gracias director de los Institutos Cervantes, eh, Rodríguez, eh, Fernando Rodríguez Lafuente, por acompañarnos este día y les recordamos a nuestros uh, telespectadores que ni los libros muerden, ni los críticos muerden, y los directores también están a disposición nuestra para promover eh, la cultura y la lengua española. Muchas, Muchas gracias por gracias. acompañarnos. gracias a vosotros por, por y a la universidad. Aquí. Muchísimas gracias. gracias.